es un lugar que se ha trabajado hace un año y cachito y se han encontrado unas fosas de este lado. La comisión hizo tres sectores para guardiar. En estos dos laterales no encontramos nada y cuando subimos se encontraron dos positivos. No sabemos cuántas fosas iban a salir porque ya hicieron el perímetro. En cuanto encontramos la bolsa, el colectivo sale y las que entran son las autoridades. Están al parecer podría ser otra acá. Deben ser alrededor de cuatro fosas, pero nada más hemos visto. Hasta ahorita dos. Ya viene fiscalía. Estamos esperando. Tiene que llegar primero el MP, ver, y ya que vea a lo que debería hacer fiscalía. Lo que pensamos en el colectivo es que si ya encontraron el predio, trabajar todo el predio, no solo el cuadrante donde, porque pues dicen, no es que ya encontramos ahí, si no hubiéramos regresado nunca hubiéramos encontrado esos restos. En cuanto íbamos a empezar de abajo, hacer una hilera y bajar todos en línea, fue que encontramos las. Entonces hay que seguir trabajando la zona. Falta otra zona más para allá y todavía el otro hallazgo, donde encontraron así la semana pasada, pues no tenemos la certeza de que se haya trabajado como debe de ser. Pues yo creo que esperemos que la comisión nos vaya dando fechas, porque siempre venimos acompañados. Pues ayer se llevaron de aquí tres personas, entonces no podemos arriesgar a las familias, al menos en esta zona, a vivirlo solos. Tengo un hijo desaparecido que se llama Francisco Javier Regalado Montoya. Desapareció el 23 de enero. Tengo 8 meses. Tiene 8 meses que desapareció mi hijo. Y se lo llevaron unos vecinos, lo invitaron según a Zacatecas por un papel que se iba a casar uno de ellos. Y pues ya no quieren decir dónde me lo dejaron. Ellos sí volvieron y mi hijo ya no volvió. Ellos lo invitaron. Según dicen que los encontró una camioneta con varios hombres. Los bajó del carro, los golpeó, ellos corrieron y que ya no supieron de mi hijo, si se lo llevaron o lo soltaron o me lo dejaron por ahí, ya no. Y yo le digo a la fiscalía que pues, ellos tienen que saber algo, ellos se lo llevaron, ellos tienen que decirles algo y no, la fiscalía dice que pues que ellos ya tuvieron, ellos ya dijeron que tenían que decir y a ellos no les hacen nada, no los mandan ni a que los inviten a que digan algo, a la declaración. Que declaren algo, pero no, vamos, al contrario, me dijo la MP que ya los descartáramos a ellos, me dijo que ya descartáramos a ellos. Ellos siguen ahí dando como si nada haya pasado, siguen haciendo fiestas ellos, siguen en los bailes haciendo fiestas y todos, y hasta se burlan de nosotros, pasan en unas camionetas y me las patinan allí enfrente de mi casa, que porque ando aquí en la búsqueda, que no quieren que busque ellos, pero... Y una vez me mandaron decir con un muchacho, que si seguía buscando a mis hijos, que me iban a desaparecer otros.